llama Santa Bárbara y la cárcel de Moroselí, El Pozo y La Tolva. Si bien llegaron unos 30 efectivos, fueron pocos. Como que yo era criminal, el criminal más buscado de Honduras, pero todo eso sufrimos nosotros, tortura ese día. Yo pensé que iba a ser. Nosotros exigíamos, día a día que estábamos ahí, exigíamos el derecho a sobrevivir en ese centro penal. Incluso tuvimos varios compañeros que fueron atendidos allí en el centro penal por la fuerza que nosotros imprimíamos ahí en el centro penal. Según el informe presentado por estas comisiones, dentro de los 171 casos de personas criminalizadas figuran cuatro defensores de derechos humanos distribuidos en los departamentos de Francisco Morazán y Santa Bárbara, y aseguran que los jueces han manifestado que no hay ninguna diferencia entre un preso común y presos políticos. En cámaras, Luis Fernando Figueroa, Jocelyn Rodríguez, Azteca Noticias. Y antes de continuar con más hechos, damos paso a Facundo Caballero. Él continúa con importantes recomendaciones. 5 megabytes de pura diversión con tu Play Color de Cable Color. Contrata tu paquete llamando al 2262-0000 por solo $28. Volvemos con más información. Y así es, continuando con más hechos, son muchos los comerciantes que se han preparado para ofrecerle a sus clientes los mejores arreglos florales para el día de mañana, que es Día de San Valentín. Y según ellos, los precios van variando de acuerdo al número de rosas que solicitan o el tipo de detalles que ellos desean. Y por las situaciones que se ajustan, por supuesto, al presupuesto del cliente. Veamos. Comerciantes de flores y peluches tienen las expectativas que para este día de San Valentín sus productos puedan ser vendidos, ya que son detalles especiales que enamoran a las mujeres, por lo cual ellos se han preparado para adornar los mejores arreglos florales y así cumplirles a los clientes con lo que desean. Que son las rosas, ¿verdad? Que es lo principal. Tenemos chocolates, tenemos peluches, tenemos también variedad de flores como lirio, hierberas. Tenemos variedad de flores, ¿verdad? Y los precios también son accesibles para los que quieran venir a comprar. Estamos vendiendo desde una rosa hasta 100, las que el cliente desee. Cuando hablamos de los arreglos florales, ¿qué precios tienen estos? Varía de precio, depende de la cantidad de rosas o de flores que lleve y depende también el estilo. Pues esperamos, ¿verdad?, que vengan a comprar. Que vengan para que queden bien con este detalle de flores, porque a las mujeres nos encanta que nos regalen flores, que nos regalen chocolates, que nos regalen peluches. Entonces tenemos variedad, ¿verdad? Tanto en la envoltura de las rosas tenemos papeles diferentes. Los precios de los arreglos florales varían de acuerdo al número de rosas que soliciten. Algunos van de 300 a 1000 lempiras. Además, se ha dicho que el cliente tiene la facilidad de pedir qué tipo de rosa quiere o si desea que lleve un peluche o chocolates. También contamos con la disponibilidad que nosotros hacemos el envío también. Si usted desea, algún lado, todo el sitio de la ciudad, estamos distribuyendo lo que es las rosas. Lo que usted desea, nosotros le podemos servir aquí. Mire, tenemos lo que es el arreglo de 12 rosas que se lo estamos dando a 700 lempiras, el de 6 a 300, el de 24 está a 1200. ¿Cuánto tiempo lleva usted ya manejando este negocio, Byron? Bueno, prácticamente desde que existo. Hoy, ¿cómo ha visto ya las ventas en comparación a otros años? ¿Realmente se ha movido? En realidad el día de el primer, o sea, el 13 es poca la venta. En realidad el que se vende es el mero 14. Sí, tenemos esa fe, confiando en Dios que vamos a vender todo. El 14 de febrero para muchos se ha vuelto una fecha comercial, ya que las flores y peluches se encuentran en todos los lugares, pero además son cientos de personas que reciben un detalle especial en el día de San Valentín. Con imágenes de Gerson Maldonado, Alison García, Azteca Noticias. Y pasando a otros hechos, según expertos de Senaos, se esperan condiciones climáticas estables para las próximas 24 horas en el territorio nacional. Sin embargo,
No se descarta que se puedan presentar lluvias leves en la zona norte y también oriente del territorio nacional debido al desplazamiento de una cuña de alta presión. Pues bien, la proyección meteorológica para las próximas 24 horas, según nuestros últimos análisis, encontramos de que persisten esas condiciones estables y relativamente secas en la mayor parte del país. Sin embargo, no se descartan las altas probabilidades que se puedan presentar algunas precipitaciones en forma de lluvias y chubascos de carácter leves, aislados, más que todo ahí sobre áreas de la región norte y sobre algunas áreas de la región oriental. Esto es producto de que tenemos lo que es el desplazamiento de una cuña de alta presión sobre el territorio nacional. Las temperaturas mínimas siempre se continuarán manteniendo frescas en horas de la mañana y en las horas medias de la tarde, pues prácticamente cálidas. Las máximas se mantienen, así que sobre la región sur hasta los 37, 38 grados centígrados, sobre la ciudad industrial como lo es San Pedro Sula, hasta los 32, 33 grados Celsius, y sobre lo que es nuestra capital, Tegucigalpa, hasta los 27, 28 grados. La Dirección General de la Marina Mercante, como medida de prevención, lleva a cabo una campaña de concientización del usuario para que éste haga uso de los chalecos salvavidas. Esto es debido a que hace unos días una embarcación naufragase en la zona sur del país, dejando como resultado una persona muerta. Por su parte, el director de la Marina Mercante, Juan Carlos Rivera, dijo que si las personas que estuvieron en esta embarcación hubiesen usado un chaleco salvavidas, la tragedia pudo haberse evitado. Existen varias medidas que vamos a tomar. Evidentemente, ya hemos comenzado con una campaña desde hace ya un tiempo de concientización del usuario para que haga uso de su chaleco salvavidas. Esto es sumamente importante. Sobra decir de que si las personas que estaban en esta embarcación no hubiesen usado su chaleco salvavidas, la tragedia hubiera sido mucho más grande. Por otro lado, vamos a hacer algunas... Vamos a evolucionar en base a esta situación. Otra medida va a ser colocar la capacidad máxima que tienen las embarcaciones de transporte de pasajeros en el casco de la embarcación. Facundo Caballero continúa con nosotros, tiene importantes recomendaciones. Más velocidad, más internet con dos Play Color de Cable Color. Contrata tu paquete llamando al 2262-0000. Y antes de continuar con más hechos, ha llegado el momento de hacer una pausa comercial. Ya regresamos con más. Nos cautivó durante la academia. Es una representante del talento catracho. En este San Valentín, TV Azteca Honduras y Cascadas Mall te traen a Katherine Vanegas. Este sábado 16 de febrero a las 5 de la tarde en el estacionamiento de Cascadas Mall. Valentine's Day Show con Katherine Vanegas. Te invita TV Azteca Honduras y Cascadas Mall. ¡Yuya! Me lavo el cabello todos los días y me queda o seco o grasoso. ¡Ayúdame! Sedal, ustedes son los expertos. ¿Cómo podemos ayudar a María? Tomamos los beneficios del agua micelar para crear el nuevo Sedal Nutrición Micelar. Mi cabello se siente tan nutrido y tan liviano que podría volar. Gracias a ti, Sedal. ¡Me encanta! Nuevo Sedal Nutrición Micelar, cabello puro y nutrido todos los días. Cada vez más personas adquieren los superpoderes que les dan sus aportaciones al RAM. El poder del mejor fondo de pensiones. El poder de comprar o ampliar su casa. El poder de afrontar gastos personales y familiares. El poder de tener su auto. Esto y más es el poder de lo que tienes en el RAM. Afíliate hoy. RAM, construyendo tu futuro. Mejores amigos, compartiendo grandes momentos y aventuras. Y además manchas y bacterias que causan enfermedades y malos olores. Para combatirlas, llegó el nuevo detergente Sedex antibacterial. Su poderosa fórmula elimina el 99.9% de las bacterias, mientras remueve las manchas más difíciles y deja la ropa con un increíble olor. Nuevo detergente Sedex antibacterial. Siempre busco que todas las cosas que me pasen sean cosas buenas, como
sentirme segura al recibir mis remesas en Banco Azteca. ¿Cómo lo hago? Simple, puedo proteger mis remesas con tan solo 25 lempiras. Porque Remesa Protegida te cubre con un seguro de vida de 10.000 lempiras por 24 horas desde que cobras tu remesa. Además, te asiste en caso de robo, traslado médico terrestre y asistencia médica telefónica. Así que contrata tu remesa protegida y siéntete seguro. Y recuerda siempre enviar o recibir tus remesas por Banco Azteca. ¡Yuya! Me lavo el cabello todos los días y me queda o seco o grasoso. ¡Ayúdame! Sedan, ustedes son los expertos. ¿Cómo podemos ayudar a María? Tomamos los beneficios del agua micelar para crear el nuevo Sedal Nutrición Micelar. Mi cabello se siente tan nutrido y tan liviano que podría volar. Gracias, Vivi Sedal, me encanta. Nuevo Sedal Nutrición Micelar, cabello puro y nutrido todos los días. La nota económica es presentada por Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Y la delicada situación que atraviesa Banadesa mantiene preocupados a sus clientes. Y entre las opciones que buscan para rescatar esta institución es la readecuación de deudas para el sector agricultor de nuestro país. El debate sobre el futuro del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola Banadesa sigue abierto y aunque el Poder Ejecutivo y Legislativo aseguraron que no será clausurado, el diputado Ramón Soto, miembro de la Comisión de Agricultura del Congreso Nacional, asegura que Banadesa está siendo indirectamente clausurado. Banadesa está postrado, la tiene postrada el Ejecutivo realmente. A propósito, muy a propósito lo están haciendo. Banadesa en derecho solo puede ser liquidada o cerrada mediante decreto legislativo, porque fue creada por un decreto legislativo, es decir, solo el Congreso puede cerrar Banadesa de derecho. Pero de hecho, el gobierno, el Poder Ejecutivo ya la tiene prácticamente cerrado porque lo tiene asfixiado, no lo apoya financieramente. Tiene cerradas un montón de agencias, agencias productivas, agencias grandes como la agencia de Tocoa, Colón, que está cerrada de hace más de 6 meses, está abandonada, entonces ellos lo están cerrando. Por su parte, cientos de productores están a la espera de la interpretación del artículo del Decreto Legislativo 47-2018, referente a un alivio de intereses que manda esa normativa en el marco de una readecuación y refinanciamiento de deudas vencidas. Y mientras eso no ocurra, no serán beneficiados con nuevos desembolsos. Tenemos el apoyo del Congreso. Ya el Ejecutivo prometió esta semana publicar el decreto 047, ya son dos candados que hemos quitado, la Comisión de Bancas y Seguros está clara de que el Congreso se interpreta en el sentido de que la palabra alivio significa exonerar, pero no tan bondadosamente, sino que si el productor le incumple dos cuotas consecutivas a su refinanciamiento, el crédito volverá a su estatus anterior como fue otorgado. Entonces no es una condonación, sino que es una cartera dañada, abandonada por el sector agrícola que conste, que es impagable, sobrepasa lo que es el monto de la capacidad que tiene la garantía. Entonces eso es lo que nosotros estamos pidiendo, que nos apliquen el decreto 047. Vamos a debatir porque nosotros tenemos claro que el banco tiene que seguir en franco desarrollo y con la posibilidad de atender a nuestras necesidades. Los agricultores del país anunciaron una reunión con todos los sectores implicados, sector ganadero, palma africana, sector bananero, los dedicados a la producción de hortalizas, cafetaleros, entre otros sectores, el próximo viernes 15 de febrero, con el objetivo de exigir la readecuación de deudas para estos rubros. En cámaras, Luis Fernando Figueroa, Jocelyn Rodríguez, Azteca Noticias. La nota económica fue presentada por Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Y por una presunta deuda de más de 7 millones de lempiras, el servicio energético en las últimas horas, la Oficina de Operaciones de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Ondutel en San Pedro Sula le habrían suspendido el servicio con un corte definitivo. Hasta el momento se desconoce que la administración de esta estatal
estaría buscando un arreglo de pago con la empresa Energía Honduras para solventar esta problemática que vendría arrastrándose desde ya hace varios años. Y en otros hechos, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández solicitó aplicar la ley de cielos abiertos, esto para bajar el costo de los pasajes aéreos en Centroamérica. La petición la hizo luego de reunirse con una misión Parlamento Centroamericana, el Parlacén, con la que dialogó sobre temas de interés regional. Indicó que la Casa Presidencial hondureña, en un comunicado, así lo comunicaban, el gobernante dijo que resulta absurdo que en su país vale o sale más económico volar a la ciudad de San Pedro Sula, volar de San Pedro Sula a Houston, Estados Unidos, que a Managua, en Nicaragua. Entonces yo quiero hacerle un llamado público hoy a la autoridad, que es la Agencia de Aeronáutica Civil, para que cumpla esta política de cielos abiertos para Centroamérica, sin descuidar el tema de seguridad. Porque eso obviamente puede tener un costo, pero no importa que lo tenga, porque necesitamos tener la garantía de que quien se suba a ese avión, vuele y aterrice aquí, pase por un mecanismo de inspección y de seguridad, porque ese es uno de los temas que nos interesan a toda la región. En ese sentido, nosotros miramos que no es posible que no se aplique esta política, porque eso significa eliminar barreras. Y productores de granos básicos manifiestan su preocupación, ya que Honduras necesita más de 20 millones de quintales de maíz al año para subsistir y se producen apenas unos 8 millones. De esta cantidad se prevé que la producción resulte afectada por el fenómeno del Niño, ya que Honduras no cuenta con un sistema de riego que solvente esta temporada de sequía. Que la mayoría de tierra en Honduras no cuenta con un sistema de riego apropiado. ¿Qué va a pasar? Obviamente vamos a tener más crisis de granos y eso obviamente genera más pobreza porque también disminuye el trabajo. Cultivo de maíz, Honduras es un país que necesita más de 20 millones de quintales al año para subsistir. Nosotros no hemos llegado a más de 8 millones de quintales de producción, entonces imagínense el impacto que va a tener si no podemos tener buenas cosechas debido al fenómeno. Y preocupados se encuentran los empleados del Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP luego de que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada anunciara su posible retiro de la Junta Directiva. Los afectados piden al organismo ser escuchados para poder así plantearles las mejoras que se han venido llevando a cabo a lo interno de dicha institución. Nosotros hemos estado hace un año y medio en un proceso de reestructuración institucional, trabajando en cuatro pilares fundamentales, como es la actualización de currículas, ¿verdad? Las mejoras de los sistemas y procesos, todo lo que es el ornato, mejoras de infraestructura y por supuesto la organización institucional, que son pilares fundamentales para que el proceso de reestructuración funcione a nivel de institución. Es importante decir que nos preocupa de gran manera lo que ha transmitido el COEP de no querer aportar a la institución cuando es basado en ley. Nos preocupa como empleados y queremos hacer un llamado al COEP, ¿verdad? Que se siente con las autoridades competentes de INFO para que escuchen todo lo que se ha estado trabajando, todo el proceso de mejora continua que hemos llevado a cabo. Nosotros estamos apuntando a tecnología de punta que será proporcionada por Israel. Así que no nos hemos quedado con los brazos cruzados, hemos trabajado bastante basado en las necesidades levantadas tanto por la empresa privada que nos ha transmitido cuáles son sus necesidades y cómo es que quieren, qué es lo que quieren que esos jóvenes manejen, aparte de lo técnico, también las habilidades blandas que los jóvenes deben de tener. El gerente de la Mancomunidad de los Municipios del Parque Nacional Selaque, Francis Tejada, aseguró que el incendio forestal en el Cerro El Capitán, que se encuentra entre Belén Gualcho y San Sebastián Lempira, logró ser controlado y se espera que ya para mañana esté extinguido por completo. Preliminarmente se informa que el siniestro terminó con 11 hectáreas de bosque de pino.
según los datos que han presentado, se estima un total de 120 personas voluntarias de las comunidades de Belén-Gualcho que han participado en el control. Más el ejército, verdad, que ha mandado 40 voluntarios, personal de la municipalidad de Belén-Gualcho que también ha participado en el control del mismo. Nosotros, hasta el último reporte que tenemos de los muchachos que andan allá en el incendio, se menciona que el incendio ha sido controlado, verdad. Únicamente el día de mañana estarán haciendo labores de vigilancia, verdad, para en la ronda que se hizo del control del incendio, evitar de que una se inicie un nuevo foco del incendio. Bosque que se ha afectado en su totalidad es un bosque de pino, verdad, en un estado maduro. Se estima entre 70 a 100 hectáreas. Ya nosotros mañana, en caso de que el incendio esté directamente controlado o extinguido, estaríamos haciendo el mapa del incendio para dar un dato exacto, ¿verdad?, de cuánto es. Pero lo que estima el compañero que andaba en la zona, en campo, andaban tres técnicos de la mancomunidad, estima entre 70 a 100 hectáreas, ¿verdad?, todo un frente del Cerro del Capitán. Y luego del siniestro ocurrido en el barrio El Centro de la ciudad capital, donde dos negocios emblemáticos fueron consumidos por las llamas, el equipo de la Fuerza Informativa Azteca llevó a cabo un recorrido y pudo constatar que la actividad en la zona no se detuvo, esto a pesar del incidente. Sin embargo, sus dueños lamentan, por supuesto, lo sucedido. Un incendio de grandes proporciones afectó anoche varios negocios y centros comerciales del centro de Tegucigalpa. Los más afectados fueron el Hotel Casa Real y la Casa del Ingeniero, tienda que tenía más de 70 años de funcionar en el casco histórico de la capital, por lo que el dueño relata con gran conmoción el significado histórico que tenía esta tienda, que ha sido heredada de generación a generación. Esta empresa fue fundada en 1939 por mi papá. Mi papá era ingeniero graduado en Estados Unidos, nacido en Honduras. Se vino a graduado para acá y aquí estábamos en pañales. No había una tienda quienes vendiera equipo de topografía, digamos, reglas. La intervención de los bomberos evitó que las llamas se extendieran a otras importantes tiendas de la zona, ya que utilizaron varias unidades contra incendio. Sin embargo, la Casa del Ingeniero resultó afectada en un 100%. Ya que en su mayor parte era construcción de madera, teníamos un piso, techo que era de madera. También era una madera bastante vieja, tenemos entendido que este edificio data más o menos de 70 años y por consiguiente pues pérdidas son concluyentes con el material que está involucrado. Lo que es la Casa del Ingeniero estamos hablando en un 100%, ¿verdad? Pérdidas totales y de lo que es el Hotel Casa Real tenemos más o menos un 50%. Este producto pues del desplazamiento del fuego, ya que pues aquí predominan corrientes de tanto de norte a sur, como también vientos rachados. El dueño de este bien no pierde la esperanza de volver a reconstruir este negocio, que originalmente pertenecía a su padre Emilio Vendec, graduado de ingeniero en el exterior. Sí, no, la tienda tiene que seguir, es una tradición de Honduras. Donde sea, pero posiblemente aquí otra vez. Muchas gracias. Sí, vamos a invertir más y volver a dejar la historia que quede siempre. Pero prácticamente todo se perdió. Se perdió todo. Se perdió todo. Todo, como mira, quedó ceniza. Pero vamos a volver a reconstruir la Casa del Ingeniero. Este negocio era administrado por 5 hermanos ingenieros, quienes en memoria de su padre dirigieron este negocio suministrando materiales de ingeniería que quedaron completamente convertidos en ceniza. En cámaras, Luis Fernando Figueroa, Jocelyn Rodríguez, Azteca Noticias. Y antes de continuar con más información, ha llegado el momento de hacer una nueva pausa comercial. Ya regresamos con más. ¡Yuya! Me lavo el cabello todos los días y me queda o seco o grasoso. ¡Ayúdame!
Sedal, ustedes son los expertos. ¿Cómo podemos ayudar a María? Tomamos los beneficios del agua micelar para crear el nuevo Sedal Nutrición Micelar. Mi cabello se siente tan nutrido y tan liviano que podría volar. Gracias, Sedal. Me encanta. Nuevo Sedal Nutrición Micelar, cabello puro y nutrido todos los días. Bueno, mi nombre es Freddy Cerrato, gerente propietario de Autoélite. ¿De dónde vengo? Pues de una familia muy luchadora y tomé la decisión de montar un taller. Empecé de una manera bien graciosa, se podría decir, porque ni siquiera herramientas tenía. No me olvidan las palabras de un amigo que me dijo: empezaste el taller con pura fe, ¿me? Y pues aquí estoy. Tengo un equipo directo con mecánicos, pintores, ayudantes, son 15 personas. Indirectos hay muchos. Bueno, pues en lo personal, un consejo, ¿verdad? Todos, es que yo nunca he sido partidario de emigrar del país. A decir, no, me voy para allá a trabajar porque no, aquí no hay oportunidades. Mentira. Aquí hay oportunidades. Aquí hay mucho trabajo. Aquí hay mucho potencial. Así que emprendan. Emprendan su negocio, trabajen, métanle. Aquí se puede salir adelante. Recomiende o sugiera esa historia de superación que hacen ver Rostros del Cambio. Escríbanos a rostrosdelcambio@gmail.com. ¿Te gustaría aparecer en un comercial de desodorantes? No. Tengo axilas oscuras. No, axilas no. Dove presenta el primer antitranspirante con serum aclarant y vitamina B3. Gracias a su fórmula innovadora, reduce las manchas de las axilas en 7 días. Nuevo antitranspirante Dove con serum aclarant. Reduce las manchas de las axilas en 7 días. Smart System Security. Somos una empresa nueva con servicios de alta calidad, especializados en seguridad física, monitoreo, instalación de cámaras, sistema de alarma, protección de dignatarios y servicio de escolta. También ofrecemos capacitación de manejo de armas y defensa personal. Contamos con un personal altamente calificado y con la última tecnología para tu seguridad. Smart System Security. Protegerte es nuestra responsabilidad. ¡Yuya! Me lavo el cabello todos los días y me queda o seco o grasoso. ¡Ayúdame! Sedal, ustedes son los expertos. ¿Cómo podemos ayudar a María? Tomamos los beneficios del agua micelar para crear el nuevo Sedal Nutrición Micelar. Mi cabello se siente tan nutrido y tan liviano que podría volar. Gracias, Sedal. Me encanta. Nuevo Sedal Nutrición Micelar, cabello puro y nutrido todos los días. Oh, no saben el hambre que tengo. Yo también. Me comería algo grandotote. Yo tengo ganas como de pizza. Con pan de ajo. Y unas pechurricas. O unas alitas. Vamos por los nuevos paquetotes de Pizza Hut. Los podemos armar como queramos. Ahora los nuevos paquetotes los puedes armar a tu gusto. Todos los días puedes disfrutarlos para compartir pizzas gigantes, alitas, ensaladas, postres y mucho más. Solo en Pizza Hut. Muchas gracias por continuar informándose con nosotros. De manera inesperada, esta tarde en una agencia bancaria en la ciudad de San Pedro Sula, un automotor tipo camioneta se prendió en llamas, dejando el 80% del vehículo destruido. Hasta el momento no hay un reporte de lesionados, solo las pérdidas materiales y parte de la infraestructura del banco. Según el informe del Cuerpo de Bomberos, este incidente se debe a fallas mecánicas y se está volviendo reiterativas en la ciudad en los últimos meses. De esta manera nosotros llegamos al final de Hechos Noche. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Nos vemos en unos minutos en el programa Honduras Opina, completamente en directo. Mientras tanto, los dejo con la emoción y la adrenalina de los deportes. Que tengan buenas noches.
Hola, buenas noches. Bienvenidos a la acción de los deportes. A continuación tenemos algunos de los resultados de la sexta jornada del campeonato profesional hondureño que inició este día Maratón y El Vida. Triunfo del equipo verdolaga 4-3 ante los rojos de Vida en un movido partido disputado en el estadio Yankel Rosenthal. El cubano Yaudel Laera a los 6 minutos anotaba el primer tanto para los verdes. Rápidamente El Vida se apuraba y Edras Padías ponía el 1-1. Otra vez los ceibeños en una gran acción colectiva. Al final Marcelo Canales a los 36 minutos ponía a soñar a los rojos del Vida con el 2-1. Sin embargo, aparece el goleador Justin Arboleda por parte del equipo verdolaga anotando el 2-2. Luego Carlos Discoa ponía las cifras 3-2 a favor de los locales cuando aparecería con un golazo Eddie Hernández poniendo los cartones 3-3. Ya cuando el partido estaba a punto de terminar, un error garrafal del defensor Rochestin Onofre en su idea de despejar el balón lo deja a merced de